Bienvenidos a otro video de su canal El Salvador en el campo. Pues miren que hemos encontrado que es bastante amplio y bueno, ustedes lo sabrán bien, esto de las razas Gir. Ya hicimos ahí un video debatiendo sobre cuál es el país de origen, India, México o Brasil. Bueno, India es el de origen, pero entre Brasil y México estarán donde se está desarrollando ya la genética. Bueno, ahora yo podría deducir que es Brasil porque muchos toros que les ponen nombres y son famosos generalmente tienen nombre portugués, es brasileirao. Así que aquí estoy con Alex y vamos a hacer un pequeño ejercicio, pero antes lo voy a saludar. ¿Qué tal, Alex? Muy bien, Ricardo, y un saludo siempre para la comunidad del Salvador en el campo. Ahí están ya saludados por Alex. Pues bien, hablando de la raza Gir, nos metimos ahí a investigar sobre algunos nombres de toros famosos de la raza Gir. Ahí van a disculpar que no podamos pronunciar los nombres. Como les dije, algunos son brasileños, así es que el idioma portugués, aunque se parece al español, pero no tenemos el acento. Así es que Alex lo puse a investigar y encontró una página donde hay varios nombres. Y por supuesto, el primero en lista, ¿cuál te aparece? ¿Cuál cree que es, Ricardo? Pues aparece Sansao, uno de los toros más conocidos de la raza Gir. Correcto, Sansao. No me costó pronunciarlo. No, Sansao. De hecho, Sansao en español sería Sansón. Sansao. Entonces, si le pusieron Sansón o Sansao es porque es un toro grandote, fuertezote y tiene que cumplir con esas características. De hecho, el toro ya falleció, ya Sansao, pero hay un detalle que queremos mencionar, que la genética de él continúa porque hemos conocido descendientes. Por ejemplo, el famoso Sansaito que está en la de Don Jovel, ¿verdad? Y otros también tienen hijos de Sansao, porque hoy con la genética eso es posible, por si alguien piensa que no. ¿Verdad, Alex? Que con la genética sí se puede. Así es, Ricardo. Y de hecho, el siguiente que vamos a mencionar, pues es hijo de Sansao con Ovaca de Brasilia. Este está un poquito más complicado el nombre. Casper Tecubera. Casper Tecubera. ¿Lo he escuchado, Ricardo? No lo he oído. A veces Don Jovel menciona nombres. Este Casper Tecubera, si no, no se lo he escuchado. Pero aquí en la página que hemos buscado, sí. Sí aparece ahí el Casper Tecubera como hijo de Sansao, por cierto. El siguiente sí ya se lo he escuchado a Don Jovel. ¿Cuál es, Alex? Es el Gabinete de Silvani, hijo de un toro famoso también, Donte Silvani. Entonces, ya de los ejemplares que nos ha mostrado Don Jovel, yo oigo cuando él dice hijo de Gabinete y también hijo de Don de Silvania. Así que queremos decirles que si no lo estamos pronunciando bien, que nos ayuden, porque recuerden que nosotros hablamos español y sé, por lo que he visto en los comentarios, que amigos de Brasil, si ven nuestros videos, creo que más o menos nos han de entender y ellos lo han de pronunciar mejor. Hay otro más y que también lo hemos escuchado aquí entre los amigos que hemos ido a grabar su ganado Gir. ¿Cuál es el que tenés ahí a la mano, Alex? Es Genghis Khan, Ricardo, y es de uno de los nombres que más me gustan, que se escuchan más llamativo de esos toros. Es el que más me gusta a mí. Genghis Khan le pusieron el nombre. Suena como a un anime, ¿no? Pero sé que es un personaje que sí existió y le pusieron el nombre al toro, Genghis Khan, como dinastía china. Pero en este caso es el toro el que se llama Genghis Khan. Probablemente hay descendientes de él también, con esto que estamos hablando de que se puede conservar la genética. A ver, parece que Alex encontró otro. ¿Cuál hallaste? Está otro que se llama Facho Tecubera. Facho Tecubera. Facho T de Cubera. Muy bien. Facho T de Cubera. Interesante, ¿verdad? Ahí los nombres.
Ahí si usáramos el Google Translation veríamos qué significa, pero ahorita no vamos a hacer eso, lo estamos mencionando. Y si ustedes conocen otros, lo pueden poner ahí en los comentarios. O si estos que estamos mencionando ya los conocen, o alguno nos sale ahí que tiene descendientes de él, genética de él, pues sería excelente que lo pudieran compartir. Pero hay más todavía. A ver, Alex, ¿encontraste otro? Sí, está otro que es bastante grande, que se llama Atleta Cocho Morro da Agua. A ver, lo voy a intentar decir yo. Atleta Cocho Morro da Agua. Intenté decirlo, pero seguro se están burlando de mí ahorita. Está largo ese nombre, ¿eh? Atleta Cocho Morro da Agua. Pero si no son brasileños, los que nos escuchan no se van a reír de nosotros. No son brasileños, pero como a veces ellos consiguen, sí saben el nombre. Por ejemplo, allá Don Jovel bien se sabe el de Gabinete y el Don de Silvani y los menciona. Así es que, y Sansao, por supuesto. Lo repito otra vez. A ver. Atleta Cocho Morro da Agua. Ya hasta le sonó bien. Ya se sentía ahí, ya bien portugués, todo un Neymar. Así es que vamos a ver si hay más. Se nos acabaron en esta lista, o ves más, Alex. Está otro. Bucios de Cubera. Bucios de Cubera. Imagínense, y aquí apareció otro, ¿cómo dice ese? Galidad. Galidad. Galidab. Como decir calidad, pero Galidab. Dice este otro. No, Alex, que lo pronuncie porque él no le da pena. Barbante de Cubera. Barbante Tecubera. Algo se ha de significar ese Tecubera porque varios tienen ese apellido. Y aparece que es hijo de otro toro que he escuchado, Ben Feitor. Ben Feitor. Oh, Ben Feitor, sí. Lo menciona mucho ya este don. Y otros como Jaguar, Tabú, ese lo he escuchado yo. Radar dos pocoes. Ajá, Radar dos Pocoes. O dos pocoses, ahí donde no sabemos la pronunciación. Así es que si hay otro, Alex, ahí antes de que terminemos. Único Tedacal. Modelo de Brasilia, otro de Tecubera, mira. Velur Tecubera. Puno de Brasilia, Puno de Brasilia. Puno de Brasilia. Y bueno, ahí están algunos. Así que hemos tratado ahí de mencionar los nombres de los toros famosos. Ahora, si no son tan famosos, ustedes digan, no, pues yo esos no conozco ninguno. O claro que sí, o no los pronunciaron bien. La idea es que interactuemos acá con los nombres de los toros de la raza Gir, y muchos de ellos sí hay genética aquí en El Salvador. Esperamos que se hayan divertido ahí oyéndonos tratar de pronunciar estos nombres. Y mejor les digo que nos vemos en otro video de su canal, El Salvador en el Campo. Hasta la próxima.